invitación. Gracias a todos los medios por estar aquí también presentes. Les quiero hacer una atenta invitación para este fin de semana, que en Cochalá tenemos 3 días de fiesta, ya que celebramos a la patrona del pueblo, la Virgen de Santa Úrsula, y el programa empieza el día viernes, 21 de octubre, que es el día que se le celebra a la Virgen de Santa Úrsula, con la presentación del ballet folclórico Güey Coloaca. Será la elección de la reina del día de la festividad de Santa Úrsula, el ballet folclórico, y el día sábado a las 8 a.m. empezamos con la cabalgata con el cantante Canales. A las 6 de la tarde tenemos la revelación de la estrella enfrente al Museo de Minería e Historia, donde se va a realizar como un paseo de los personajes distinguidos dentro de cualquier ámbito, ya sea político, deportivo o artístico, distinguidos de Cochalá. A las 8 p.m. se dará la entrega de la llave de la ciudad al cantante, pues, distinguido cosateco también, Canales. Él nació en un rancho de Cochalá, en el lado de la Ilama, en otro parador de aquí de Cochalá. Y a las 8 p.m. se le entrega la llave de la ciudad y se inicia con la participación de grupos norteños y la presentación estelar del cantante Canales, que es un cantante internacional, cantautor y de origen cosateco. Posteriormente a esto, el día domingo 23 de octubre a las 8 p.m. tendremos el certamen nacional Miss y Mister Pacífico México para celebrar a lo grande los festejos del Día de la Virgen de Santa Úrsula. Están todos cordialmente invitados y los esperamos en Cochalá, Pueblo Mágico. Muchas gracias.